Como ya les dije, hoy día tuve mi final, así que no estoy en condiciones para prender mi cámara porque estoy literalmente mal de la cabeza. Pero vamos a empezar un tema bonito, que es la semana 4 de por sí, ¿no? Que es un tema largo, ya que hoy día vamos a abarcar varios temas para quemar un poco lo que es el día de mañana y dejar un tiempo del día de mañana para lo que es el repaso. Y vamos a empezar, muchachos, con lo que es el síndrome de Cushing. Acá. Vamos a empezar, chicos, con lo que es el síndrome de Cushing. Ahora, antes de empezar de por sí lo que es el síndrome de Cushing, hay que repasar un poquito cómo es el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. ¿Ok? Tú sabes que en el hipotálamo se secreta la CRH, en la hipófisis la ACTH y a nivel de la glándula suprarrenal, dependiendo la capa de la corteza, se va a producir cortisol, se va a producir aldosterona, se va a producir hidroxiprogesterona, etcétera, ¿no? Obviamente creo que tú ya sabes que el cortisol se va a producir en la zona reticular. La principal que vamos a ver el día de hoy es la cortisol. Y si hay un exceso de cortisol en tu cuerpo, por la retroalimentación negativa, se va a inhibir a la ACTH a nivel de la hipófisis y hacia el mismo modo se va a inhibir a la que es la CRH, ¿no? Por su mecanismo de retroalimentación negativa que tú también ya conoces. ¿Qué pasa en el síndrome de Cushing? En el síndrome de Cushing, muchachos, va a haber un exceso de esta hormona, exceso de cortisol, va a haber un hipercortisolismo. Pero ojo, no todo hipercortisolismo va a ser un síndrome de Cushing, eso lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, tu teoría te nombra cuatro tipos, por así decirlo, de lo que es el síndrome de Cushing. Y aquí están bien resumidos en este cuadrito, ¿no? Tienes al Cushing iatrogénico, a la enfermedad de Cushing, al Cushing agresivo o ACTH ectópico y al Cushing suprarrenal. El más frecuente de todos, muchachos, es el Cushing iatrogénico. ¿Qué quiere decir el Cushing iatrogénico, muchachos? Quiere decir de que está recibiendo corticoides de una vía exógena en grados excesivos, por lo cual tienes un montón de cortisol en tu cuerpo y te desarrollas lo que es el síndrome de Cushing, ¿no? Esto es más que nada por vía exógena. Y es el más frecuente de todos, ¿ok? Por vía exógena. Después vamos a ver otros tres, que son la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing, chicos, también se conoce como una ACTH hipofisiaria, debido a que es producido por un tumor en la hipófisis, que va a producir bastante lo que es la ACTH. Si produces bastante lo que es la ACTH, vas a producir bastante cortisol, obviamente, porque estás sintetizando más, estás permitiendo que sintetice más lo que es el cortisol. Así que es importante. Enfermedad de Cushing por un tumor que se localiza a nivel de la hipófisis. Ahora, el Cushing agresivo o ACTH ectópico, muchachos. Este es un caso raro también, en el cual se da más por un tumor, pero que no está en la hipófisis, sino que está en cualquier otro lado del cuerpo. Por ejemplo, puede estar en el pulmón, por ejemplo, puede estar en el páncreas, etc. Y estos tumores tienen la capacidad de crear bastante ACTH, ¿ok? Tienen la capacidad de formar bastante ACTH y así también formar cortisol a su vez, y por eso desarrollas lo que es el Cushing, ¿no? Y por último, a ver si me permite mover esto, ya está. Por último, el Cushing suprarrenal, que es el más infrecuente de todos y se debe por un tumor en las glándulas suprarrenales. Ok, muchachos, eso es importante que tengas en cuenta. La clínica la vamos a mencionar un poquito más adelante. Lo que yo quiero que te aprendas desde ahora es cómo diferenciar mediante pruebas de laboratorio al Cushing suprarrenal, al Cushing hipofisiario y al Cushing ectópico. ¿Ok? Eso es importantísimo que tengas en cuenta y quiero que le agarres la lógica. Porque eso es vital. Por ejemplo, en el Cushing suprarrenal, muchachos, recuerda que vas a tener un tumor a nivel de la glándula suprarrenal. Y al tener un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, por la retroalimentación negativa, vas a inhibir a lo que es a tu ACTH a nivel de la hipófisis, porque estás creando bastante cortisol. ¿Entienden? Estás creando bastante cortisol a nivel de tu glándula suprarrenal, por lo cual inhibes a tu eje hipotálamo-hipofisiario. Por eso tu ACTH está disminuida. ¿Okay? Acá tu ACTH está disminuida. ¿Qué va a pasar en el Cushing hipofisiario? Te mencioné que en el Cushing hipofisiario va a ser por un tumor producido en la hipófisis, ¿no? Que te va a producir bastante ACTH. Por lo cual, al producirse bastante ACTH, el ACTH va a estar elevado en el plasma. Y obviamente, al producir bastante ACTH, vas a producir que se produzca, valga la redundancia, el cortisol a nivel renal. Y por último, el Cushing ectópico, que es un tumor productor de ACTH que no se encuentra en la hipófisis, sino en cualquier otro órgano del cuerpo.
¿Ok? Que ahorita tengo un cuadrito muy interesante que vas a ver, que hay algunos ejemplos de Cushing ectópico bien interesantes, ¿no? Pero acá también se caracteriza por tener el ACTH, pero muy, muy elevado, ¿ok? Muy elevado. Y ahorita vamos a ver otras pruebas como la supresión de dexametasona, que son más relevantes a la hora del diagnóstico. Pero lo que yo quiero que te lleves de este cuadrito es el primer puntito de acá, que es vital, vital para que diferencies los tipos de Cushing y se que te pusieran un caso clínico con el ACTH. ¿Ok, muchachos? Importantísimo también eso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas generales del síndrome de Cushing? Tiene alteraciones fenotípicas muy características de esta enfermedad, por ejemplo, y las tres favoritas en mi criterio son la cara de luna llena, la joroba de búfalo ojiva y las estrías abdominales. Estas tres casi siempre se repiten en todo caso clínico de un paciente que tenga Cushing. Casi siempre. Además también de la, ¿dónde está? Obesidad central. Acá está. Obviamente puede tener algunos otros síntomas, como alteraciones anímicas, hipertensión, hematomas, úlcera de la piel, etcétera, ¿no? Pero creo yo que las más características del síndrome de Cushing son tanto la cara de luna llena, la joroba de búfalo, obesidad central y las estrías abdominales, ¿ok? Siempre, sí o sí, si te ponen un caso clínico de Cushing, vas a tener esos síntomas fijos, 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 fijos. ¿Ok, chicos? Ahora, esto es a lo que me refería con el síndrome de Cushing ectópico. Hay algunos tumores que tienen la capacidad de crear bastante ACTH y a su vez crear por el estímulo de ACTH crear cortisol y producirte lo que es el síndrome de Cushing. En el cual acá te pongo dos ejemplos muy frecuentes, que son el microcítico de pulmón, el tumor agresivo microcítico de pulmón y otro tienes el tumor carcinoide también de pulmón, que se ha visto que son dos tumores que producen bastante lo que es el síndrome de Cushing ectópico. Hay otros ejemplos, como también lo que es un tumor de páncreas característico, que también se ha visto que produce bastante lo que es la ACTH. ¿Ok? Obviamente esto independientemente de tu eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ok, muchachos? Eso es importante que también tengan en cuenta. Tumor microcítico de pulmón y carcinoide. Estos son datitos, esto no está en tu teoría, pero igual creo que es necesario para que tengas un poquito la definición de Cushing ectópico. Y ahora, ¿cómo tú diagnosticas el síndrome de Cushing, muchachos? Obviamente, primero tienes que notar que tu cortisol esté elevado y tienes que determinar la causa. Y hay tres formas de determinar que tengas el cortisol elevado. Primero, el cortisol libre en orina de 24 horas. Si tu cortisol de por sí está elevado durante todo el día, obviamente, es una predisponente a que puedas tener Cushing. Segundo, cuantificación de cortisol en el plasma de medianoche y saliva nocturna. ¿Por qué, muchachos? Porque el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal tiene un ritmo circadiano. ¿Este ritmo circadiano qué quiere decir? Que en la hora de la noche no se secreta mucho cortisol, no se secreta mucho ACTH. Sus niveles picos son más que nada en las mañanas. Por lo cual, si tú le tomas su cortisol, o le mides, mejor dicho, su cortisol en la medianoche, te tiene que salir baja por fisiología. Pero si tienes un síndrome de Cushing, te va a salir alta. ¿Ok? Porque hay un exceso de cortisol. Ahora, la más importante de todas es la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. ¿Qué quiere decir esto? Vas a aplicarle 1 miligramo de dexametasona y al aplicar cortisol exógeno vas a inhibir el eje, porque tu cuerpo va a entender de que haya, ya no necesito más cortisol porque me está dando cortisol exógeno, por lo cual el eje se inhibe. Pero esto no pasa en Cushing. El eje no se va a inhibir en Cushing porque tú estás produciendo bastante cortisol. Puede ser por un tumor suprarrenal, puede ser por un tumor hipofisiario, etcétera, ¿no? Y al producir bastante Cushing, bastante cortisol, no se va a suprimir mediante la dexametasona, por lo cual va a seguir elevado cuando quieras sacar el resultado del cortisol después de que lo hayas suprimido con la dexametasona. Va a seguir elevado. Eso es importante también. ¿Ok, muchachos? Son tres pruebas muy utilizadas. Muy aparte también, le puedes sacar una resonancia magnética si es que sospechas de un tumor hipofisiario, para ver si quería un adenoma y también para lo que es la cirugía, ¿no? Que es el tratamiento indicado para estos casos. Y justo para hablar del tratamiento, muchachos, vamos a pasar a este slide. Acá no te he puesto tratamiento de Cushing iatrogénico porque es muy sencillo. Si tú tienes Cushing iatrogénico, muchachos, lo que va a pasar es de que tú simplemente tienes que sacar el medicamento que estás consumiendo que te está dando mucho hipercortisolismo, por así decirlo. Sacar el corticoide exógeno que te consumo y ya está.
En cambio, si tienes una enfermedad de Cushing, si tienes un ACTH ectópico o un tumor suprarrenal, el tratamiento de preferencia va a ser quirúrgico. Siempre va a ser quirúrgico, ¿ok? Acá tienes algunos ejemplitos, como una extirpación transfenoidal de un adenoma hipofisiario, que te daría una enfermedad de Cushing, una radioterapia hipofisiaria, una suprarrenalectomía unilateral en el caso que tengas un ACTH ectópico, una hemihipofisectomía también, pero estos son de otros datitos ya, ¿no? Que son algunos tipos de operaciones quirúrgicas que sirven ya para el tratamiento de lo que es el síndrome de Cushing. Ok, muchachos, eso es más que nada cuando sospechas de algún tumor. Y ahora, yo te había mencionado que podía existir hipercortisolismo endógeno, pero en ausencia de síndrome de Cushing. ¿Y por qué? Porque, chicos, el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal está obviamente controlado por tu hipotálamo, tu hipófisis, obvio, ¿no? Pero acá entra un factor muy importante, que es el estrés. El estrés, muchachos, tiene la capacidad de incentivar a la formación de cortisol, independientemente del eje. Ok, chicos, es importante. A mayor estrés, tú vas a producir bastante cortisol. Y es por eso de que no sé si a ti te ha pasado, porque a mí sí me pasa, que antes de dar algún examen importante, me dan ganas de ir al baño, me dan ganas de comer, cosas así. Se te suelta el estómago, etcétera, ¿no? Y es porque el cortisol también tiene algunos síntomas clínicos gastrointestinales como esos, que te suelta el estómago, te produce ansiedad, etcétera. Y es por eso que te puede dar un hipercortisolismo en ausencia del síndrome de Cushing, tan solo por tener estrés. Y este es el principal. Este es crónico, también puedes tener por depresión, por alcoholismo crónico, por el síndrome de abstinencia, por una malnutrición, por una obesidad mórbida y una enfermedad crónica cualquiera. Ok, chicos, son importantes. Hipercortisolismo endógeno en ausencia de síndrome de Cushing. Y esto es importante. Aprendes este slide porque esto está en su post-test. Así que apréndase bien esta cosita. Ok, muchachos. Entonces, una vez terminado lo que es el síndrome de Cushing, pasaríamos a lo que es la insuficiencia suprarrenal. Ok, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntármela, chicos, normal. Me cortan nomás, vayamos avanzando, ok. Ahora, chicos, vamos a hablar primero de la insuficiencia suprarrenal y en la clase de hoy nos vamos a guiar más que nada de la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Por qué? Porque en la secundaria ya la vimos en lo que era el hipopituitarismo. No sé si te acuerdas, que por un adenoma hipofisiario dejabas de producir lo que es el ACTH y así, ¿no? En este caso, chicos, vas a tener la insuficiencia suprarrenal primaria, en el cual yo que quiero que te aprendas. Esta de acá, la adrenalitis autoinmunitaria, que está caracterizada por tres: la insuficiencia suprarrenal aislada, que es la enfermedad de Addison, síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que la clase de hoy los vamos a nombrar un poquito más adelante. Ok, muchachos, también tienes otras causas de una insuficiencia suprarrenal primaria, con una enfermedad metastásica que afecta a tu glándula suprarrenal, como fármacos, como el ketoconazol, adrenoleucodistrofia, hipoplasia adrenal congénita, porque recuerda que la insuficiencia suprarrenal primaria es cuando afecta a tu glándula suprarrenal, de frente, afecta al órgano, ¿ok? Afecta al órgano. Y todo lo relacionado con la primaria es porque tiene que afectar al órgano. Así que empecemos de una vez con la adrenalitis autoinmunitaria, que es la insuficiencia suprarrenal aislada, que es la enfermedad de Addison, chicos. La enfermedad de Addison, chicos, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por este grado clínico, la insuficiencia suprarrenal primaria, y va a caracterizarse por presentar como clínica, primero, falta de energía, pérdida de peso, fiebre, anemia, hipoglicemia. En mujeres puede haber pérdida de vello axilar, prurito, piel seca, etcétera, ¿no? Pero estos síntomas que están acá, en la primera parte de este cuadrito, se comparten también tanto en Addison como en la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Cuáles son patognomónicos de enfermedad de Addison de por sí, de solo la primaria? La hiperpigmentación, muchachos, importantísimo para tu caso clínico. El hipoaldosteronismo, muy importante, y la crisis addisoniana, que la vamos a ver más adelante. El hipoaldosteronismo, muchachos, es vital, creo, en la enfermedad de Addison. ¿Por qué?
Porque tú te debes acordarte de tu sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Aldosterona. Si tienes un hipoaldosteronismo, este eje se va a ver desequilibrado y la regulación de tu hipertensión arterial se va a ver desequilibrada también. Por lo cual vas a tener una hiponatremia. La hiponatremia es vital en lo que es la enfermedad de Addison y la hipotensión, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un desbalance en tu eje de renina-angiotensina-aldosterona por un hipoaldosteronismo, ¿ok? Es por eso que se produce la hipotensión y la hiponatremia consecuente. Ahora, la ACTH, muchachos, en el caso de la enfermedad de Addison, va a estar elevada, obviamente, porque el daño está en la glándula suprarrenal, más no en el eje hipotálamo-hipofisario. Por lo cual, si tu glándula suprarrenal deja de producir lo que es el aldosterona, el cortisol, etcétera, tu ACTH va a ser elevada porque está indemne, no tiene ningún daño. Por lo cual, tu eje está intacto, está perfecto. Por eso, tu ACTH está elevada. Y tú te debes acordar que por un hipopituitarismo, por un adenoma hipofisiario, tu ACTH va a estar disminuida porque está afectando las células que fabrican el ACTH a nivel de la adenohipófisis. Ok, chicos, hasta ahí creo que está perfecto, todo claro. Y este es un cuadrito que encontré que te resume básicamente todo lo que es el diagnóstico, muchachos. Y eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Primero, ¿cómo vas a sospechar tú de una enfermedad de Addison? Primero por la clínica, ¿no? Tienes la hipotensión, tienes hiponatremia, tienes hiperpigmentación. Acá ya sospechas que es enfermedad de Addison, ¿ok? Después, ¿qué vas a hacer, muchachos? Vas a hacer la confirmación diagnóstica, que es el test corto con Schnitgen, ¿ok? Lo voy a escribir en el chat porque creo que es importante que sepan el nombre, porque acá no salía en ese cuadrito, pero lo voy a poner, ¿ok? Schnitgen. Snatten. Así era, chicos. Si mal no me equivoco, mi memoria. Snatchen. Están en el esto. Y esa prueba, muchachos, ¿en qué consiste? En que vas a administrarte, por así decirlo, una estimulación de 250 microgramos de ACTH o corticotropina endovenosa o intramuscular, dependiendo, ¿no? Si tú te administras esto, 250 microgramos, a los 30 o 60 minutos, tiene que estimularse lo que es el cortisol. Tiene que estimularse lo que es la aldosterona también. Pero ¿qué va a pasar, muchachos? En una enfermedad de Addison no se va a estimular, va a seguir baja. Por lo cual, si sigue menos de 18 microgramos por decilitro una vez estimulado, es ya característico de una insuficiencia suprarrenal. Ahí te falta decir si es una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. Pero tú ya sabes que tu glándula suprarrenal no está funcionando. Porque a pesar de que le estás estimulando para que fabrique lo que es el cortisol, estás viendo que no está fabricando. ¿Ok? Y este 18 es muy importante, porque si te ponen un número mayor de 18, ya descartas insuficiencia suprarrenal primaria. La descartas, ¿ok, muchachos? El 18 es muy importante. Menos de 18, ahí dices, ah, ya, sí es una insuficiencia suprarrenal. Ahora, tú después vas a decir, ya, entonces, ¿cómo diferencia una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria? Sencillo, por su ACTH principalmente, ¿no? Recuerda que su ACTH va a estar alta en la primaria y en la secundaria va a estar bajita o puede también estar normal. Y también recuerda que la aldosterona en la primaria va a estar baja y en la secundaria va a estar normal. ¿Ok, muchachos? Y ya tienes algunos otros métodos diagnósticos como autoanticuerpos suprarrenales, que si te salen positivos los autoanticuerpos suprarrenales, obviamente ya estás hablando de una enfermedad de Addison, ¿no? O tal vez también estás hablando de un síndrome poliglandular autoinmunitario. Pero para hablar un poco de síndrome poliglandular autoinmunitario, tienes que tener más clínica todavía, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ahí, espero que se haya entendido. La estimulación, cómo diferencias la suprarrenal primaria y secundaria. Y ya una vez que tengas los anticuerpos suprarrenales, ya dices, ah, ya, es enfermedad de Addison con síndrome poliglandular autoinmune o puede ser cualquier otra cosa que esté afectando a mi glándula suprarrenal. Ok, chicos, hasta ahí creo que se entiende. Ahora, esto es lo que me refiero con síndrome poliglandular autoinmune. Digamos que llegaste a tal punto del cuadrito en que tú dijiste, ah, ya sé diferenciar en lo que es el síndrome, mejor dicho, el primaria y secundaria, y ya tengo mis autoanticuerpos suprarrenales.
¿Cómo sé cómo es la enfermedad de Addison aislada o cuándo sé qué síndrome poliglandular autoinmune? Sencillo. El tipo 1, chicos, de síndrome poliglandular autoinmune se caracteriza por presentar enfermedad de Addison, candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo y se va a presentar frecuentemente en la infancia, pero recién se va a reconocer en la edad adulta. ¿Ok? Inicia en la etapa de infancia, pero recién es reconocido en la edad adulta. Ese es el cuadro clínico de síndrome poliglandular autoinmune. Hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea crónica y enfermedad de Addison. Ahorita tú te preguntarás, ¿cómo yo sé la clínica de un hipoparatiroidismo? La vamos a mencionar más adelante, pero recuerda desde ahora que el hipoparatiroidismo se caracteriza por una deficiencia de lo que es el calcio. ¿Ok, muchachos? Y el tipo 2, su cuadro clínico más que nada es por una enfermedad de Addison, una enfermedad autoinmune tiroidea y una diabetes mellitus tipo 1. Si tienes esos tres en un solo cuadro clínico, tú vas a decir que es un síndrome poliglandular autoinmune. ¿Vale, chicos? Esto es lo único que te menciona tu teoría con respecto al síndrome poliglandular autoinmune. Así que creo que es lo más importante que tienes que acordarte porque fácil te ponen síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 se caracteriza por y te ponen ta 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 ta, ta, ta y así. Muy sencillo, chicos. Así que acuérdense de eso, de síndrome poliglandular autoinmune. Y por último, muchachos, vamos a ver lo que es la crisis addisoniana o crisis suprarrenal. La crisis suprarrenal, chicos, es una emergencia endocrina, ¿ok? Porque es una deficiencia excesiva de lo que es el cortisol en tu cuerpo. ¿Qué te va a ocasionar, muchachos? Te va a ocasionar dolor abdominal difuso, como si fuera un dolor agudo quirúrgico, un abdomen agudo quirúrgico, mejor dicho, como si fuera un apendicitis, así, ¿no? También, ¿qué te va a dar y qué es lo que te va a comprometer la vida? Esto, la hipotensión, muchachos. La hipotensión es la que te va a comprometer la vida en la crisis suprarrenal. Hipotensión también te puede dar taquicardia, te puede dar fiebre, te puede dar vómitos, te puede dar diarreas, etcétera, ¿no? Y ya cuando estás a punto ya de ir allá, más arriba, te va a dar confusión, desorientación y por último, el coma, ¿ok? Es un cuadro clínico característico de la crisis addisoniana, hipotensión, taquicardia, fiebre, etcétera, ¿ok? ¿Cuál va a ser el tratamiento, chicos, para la crisis addisoniana o de por sí por la insuficiencia suprarrenal primaria? Es reemplazar, bueno, administrar tus hormonas sintéticas, ¿no? Como la hidrocortisona, más que nada para tener cortisol en tu cuerpo, ¿no? Tu teoría no te lo menciona tampoco, pero es bueno que lo sepas también un poquito, ¿no? Para que si es que te preguntaran un poco de lo que es el tratamiento, ¿no? Administración de lo que es hidrocortisona de por vida, porque es una enfermedad autoinmune en el caso de la enfermedad de Addison. Y no es que nunca necesites cortisol, el cortisol es muy importante en lo que es el metabolismo del cuerpo. ¿Ok, muchachos? Hasta ahí es la crisis addisoniana y hasta ahí es el primer temita del día de hoy. ¿Se entendió todo hasta ahí, chicos? Ya podemos seguir con lo que es el hipogonadismo masculino y lo demás. ¿Todo claro? Todo perfecto, chicos. ¿Están ahí? Diego, una pregunta. Dime. En eso de cómo el algoritmo, dijiste que era una sospecha y luego el test de qué, porque no puedo ver el chat del Ah. Sí, aquí está, no te preocupes. Lo voy a leer. Ese test de Snitchen, no sé cómo pronunciarlo porque mi inglés es más o menos deficiente, pero lo voy a escribir en el chat de Telegram, ¿ok? No te preocupes para que se entienda mejor. Snitchen. Algo así es. Y si no está, y si está mal escrito, con mayor confianza corríjanlo, pero es así, Snitchen. Ok, chicos. Listo. Pasamos entonces, chicos, a lo que es el hipogonadismo masculino y el hipogonadismo femenino, que yo les he estado a ustedes formando desde primeras clases sobre este temita, porque es uno de los temas más pesaditos, porque son bastante síndromes. Pero yo me he estado el tiempo para que desde la primera clase se aprendan lo que es el hipogonadismo masculino y femenino. Así que vamos a ver si es que ha funcionado. Chicos, tú sabes el eje hipotálamo hipofisario gonadal, en el cual vas a tener a la GnRH que va a producir LH y FSH, y dependiendo del sexo, muchachos, va a producir diferentes hormonas, en el cual vas a producir estrógenos y progesterona, si eres una mujercita,
O LH, FSH vas a producir testosterona y estradiol en el caso del varón. Más adelante vamos a mencionar cómo es la diferenciación de las gónadas y cómo afectan la LH, FSH en cada una de esta diferenciación gonadal. Pero eso es un poquito más adelante. Con que me entiendas el eje, perfecto. Y sencillo también el eje. Y también te había mencionado también varias clases de que el hipogonadismo primario es el hipergonadotropo y el hipogonadismo secundario es el hipogonadotropo. Y tú sabes que el hipogonadismo primario y hipergonadotropo se caracteriza por un defecto en la gónada, ¿ok? Un defecto en la gónada, por lo cual tu LH y tu FSH van a estar aumentadas, pero tu testosterona va a estar disminuida, ¿ok? Porque como es el defecto en la gónada, tu eje hipotálamo hipofisario está intacto, por lo cual sigues fabricando LH y FSH. En cambio, en el hipogonadismo secundario hipogonadotropo, va a estar el problema en tu eje hipotálamo-hipofisario. Por lo cual, tu LH y tu FSH van a estar disminuidas y tu testosterona también va a estar disminuida. Al mismo modo, porque tu eje, como está inhibido, no vas a producir lo que es la testosterona. Ok, muchachos, eso es importantísimo, chicos. Ahora, también no sé si recuerdas este cuadrito en el cual. Hay algunos ejemplos, algunos síndromes, tanto en el caso del hipogonadismo hipergonadotrófico y el hipogonadismo hipogonadotrófico. En el cual en el hipergonadotrófico tienes el síndrome de Klinefelter, síndrome de Sertoli, síndrome de Down, tienes el síndrome de Turner también, que no lo han puesto en este cuadrito. Después tienes en el hipogonadotrófico, que es por un adenoma hipofisiario, por una hiperproteinemia, tienes el síndrome de Kallmann, tienes el síndrome de Prader-Willi. Tienes por mutaciones en el receptor de la hormona liberadora de gonadotropinas, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a mencionar un poquito cada uno de estos síndromes para que te aprendas bien la clínica, porque eso viene bastante en el examen. Ok, chicos, pero con que tú me diferencies cuál es hipergonadotrófico y cuál es hipogonadotrófico, yo estoy feliz y contento, muchachos, feliz y contento. Así que vamos a ver primero el turno de las chicas, ¿ok? O de los síndromes que se mencionan en tu teoría de hipogonadismo. En las mujeres. Primero, vamos a mencionar algunas funciones del estrógeno en lo que respecta a las mujercitas, en el cual tienes el crecimiento de tejido mamario, desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, el ciclo menstrual, la proliferación endometrial, cambios del epitelio de la vagina, depósito de grasa en la mama. Incremento de la masa ósea y crecimiento hipofisiario, aumento del grosor de la piel, retención de agua y sodio, protección cardiovascular, etcétera, ¿no? Un montón de funciones tienen los estrógenos. Es importante este cuadrito porque me acuerdo una pregunta de mi parcial anterior que te ponían, no es una función de los estrógenos, y te ponían cinco claves de las que están acá. Así que es importante, chicos, que se aprendan las funciones de los estrógenos, ¿ok, muchachos? Eso es importante. Y vamos a empezar de una vez con los síndromes. El síndrome de Kallmann, muchachos, no es un síndrome patognomónico y exclusivo de las mujeres. Este síndrome se puede ver en lo que es también los varones, pero lo nombran más en tu clase de hipogonadismo femenino, así que igual lo vamos a mencionar. ¿De qué se va a caracterizar el síndrome de Kallmann, muchachos? El síndrome de Kallmann es un trastorno hereditario de herencia autosómica dominante o puede ser también autosómica recesiva. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por un hábito eucanoide, deficiente de desarrollo sexual, obviamente, porque estamos hablando de hipogonadismo, y el más importante de todos, chicos, es la anosmia, ¿ok? Si tú ves en tu caso clínico, digamos que no te acuerdas ninguna clínica, ¿no? Pero te acuerdas de la palabra anosmia, ni bien veas anosmia, me marcas Kallmann, muchachos. Anosmia siempre es Kallmann, siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué la anosmia siempre es Kallmann? Porque, muchachos, cuando eres un feto, eres un embrión, las neuronas olfativas, por así decirlo, van a compartir un desarrollo embriológico con lo que son las neuronas de la gonadotrofina, de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que las neuronas olfativas comparten un desarrollo embriológico muy similar a lo que son las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, por lo cual, en un síndrome de Kallmann, al tener un hipogonadismo, se verá también afectado a lo que es la anosmia por las neuronas olfativas. ¿Ok? Es un poco de fisiopatología ya un poco más exacta, ¿no? Pero con que te acuerdas la clínica, yo estoy feliz y contento, chicos. Anosmia, deficiente de desarrollo sexual y el hábito eukenoide.
¿Ok, muchachos? Importante, importante. Después tienes al famosísimo síndrome de Turner en las mujeres, ¿no? Que es la pérdida completa o parcial de cromosoma X, es el cromosoma X0, el famoso X0, muchachos. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica característica, chicos, de una persona que tenga síndrome de Turner? Va a tener primero talla bajita, va a tener el tórax ancho, va a tener uñas displásicas, va a tener bastantes lunares, va a tener disgenesia gonadal, que es la más importante de todos, disgenesia gonadal. Otra importante es la ausencia de la menstruación, obviamente. Mamas poco desarrolladas, rasgos faciales característicos de Turner y un cuello corto con pliegues de la piel. El cuello corto también es muy característico del síndrome de Turner, ¿no? Son algunos síntomas característicos de lo que es el síndrome de Turner. ¿Y cómo diagnosticas esta enfermedad? Mediante un cariotipo, ¿ok? Descubriendo el cromosoma X0. ¿Ok, muchachos? Eso es importante también que lo tengas en cuenta. Y este síndrome de Swyer me pareció muy locazo. Porque, ¿qué quiere decir el síndrome de Swyer? El síndrome de Swyer es que eres un hombre, porque tienes el cariotipo de un hombre, eres XY, pero tienes gónadas sexuales femeninas y aspecto femenino en la carita, en todo eso, ¿ok? Es bien lo caso este síndrome de Swyer. Hay una discrepancia entre el cariotipo y el fenotipo sexual, porque el cariotipo es de varón, pero el fenotipo sexual es de mujer. Desarrollas vagina, desarrollas labios mayores, menores, etcétera. ¿Y por qué se da? Porque el gen SRI está afectado, ¿ok? El gen SRI afectado lo vamos a ver un poquito también más adelante de qué es la función del gen SRI, que es más que nada para la diferenciación gonadal a la hora en que pasa esta diferencia entre gónada masculina y gónada femenina. Pero, ¿qué quiero que te lleves a la cabeza? Que el síndrome de Swyer es una discrepancia entre el cariotipo y el fenotipo sexual. Cariotipo masculino, fenotipo sexual femenino. Ok, muchachos, debido a una afectación del gen SRI. Ok, chicos, ese es el síndrome de Swyer. Importante. Y ahora vamos a ver el tratamiento. Y el tratamiento va a variar un poco dependiendo cómo te diagnostiquen este hipogonadismo en las mujercitas. Si te diagnostican temprano, en el caso de un síndrome de Turner, puedes darle un tratamiento para inducción de la pubertad, porque tu pubertad está siendo perjudicada debido a que no estás produciendo hormonas sexuales. No vas a tener regla, no tienes desarrollo de las mamas, etc. No tienes nada de eso. Por lo cual, vas a inducir la pubertad en una persona joven, en el cual vas a preferir el estradiol. ¿Ok? ¿Cuál se prefiere? El parche transdérmico. El parche transdérmico se prefiere. Parche transdérmico de 17B estradiol, ¿ok? Con sus respectivas dosis, ¿no? De 25 gramos al día, dos veces por semana, hasta dosis de mantenimiento, que generalmente es 100 miligramos, ¿ok, muchachos? Y oral, si es que no cuentas con un parche transdérmico, 0.5 miligramos al día, ¿no? Con un aumento progresivo que puede llegar hasta 1 a 2 miligramos. También tienes estrógeno equinoconjugado. Y este es en el caso de los estrógenos. Y en el caso de la progesterona, la vas a reemplazar con acetato de medroxiprogesterona y con la progesterona micronizada, ¿no? Esto es para inducir a la pubertad a la niñita, ¿no? Para que induzca la pubertad. Ahora, en una persona adulta, muchachos, ¿qué le vas a dar? Básicamente lo mismo, ¿ok? 17B estradiol, valerato de estradiol y etinil estradiol, ¿ok? Y para reemplazar la progesterona, progesterona sintética, levogesterona, etinilestradiol también, levonorgestrel, entre otros medicamentos que también sirven como terapia reemplazante de las hormonas sexuales femeninas. Ok, muchachos, ese es con respecto al tratamiento de lo que sería un hipogonadismo en el caso de las mujeres. Ahora, vayamos al turno de los varones. Y de nuevo este cuadrito. El mismo cuento. Hipogonadismo primario, hipergonadotropo, defecto en la gónada. Hipogonadismo secundario, hipogonadotropo, es un defecto en el eje, muchachos. Es un defecto en el eje. Y de nuevo, lo voy a repetir porque siempre es importante, el defecto gonadal va a darte LHFSH elevado, testosterona disminuido, y un defecto en el eje hipotalámico hipofisiario, LHFSH disminuido, testosterona también baja, muchachos. ¿Ya qué es importante esto, muchachos? Que también afecta a las mujeres, pero lo mencionaron en la teoría de los hombres, así que, bueno.
que es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta globulina transportadora, chicos, se va a unir a las hormonas sexuales y las va a llevar a diferentes órganos de tu cuerpo, o mejor dicho, tejidos de tu cuerpo, para desarrollar el fenotipo sexual característico. ¿Ok? Es importante esta globulina transportadora, porque no es que la hormona se transporte sola durante tu torrente sanguíneo, no es así. Necesita su combi, que es esta, la SHBG. Y esa SHBG se sintetiza en lo que es el hígado. Y hay enfermedades o comorbilidades que afectan a la síntesis de esta globulina transportadora de hormonas. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? ¿En qué caso se va a ver reducida la SHBG? Cuando tengas obesidad moderada, cuando tengas diabetes mellitus tipo 2, cuando uses glucocorticoides, cuando uses andrógenos, cuando tengas síndrome nefrótico, hipotiroidismo y acromegalia. Son algunas enfermedades que se caracterizan por reducir a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y al reducir a la globulina transportadora de hormonas sexuales, las hormonas no van a llegar a los tejidos correspondientes y vas a tener lo que es un hipogonadismo, porque no van a desarrollar el fenotipo sexual característico por falta de su transporte, ¿no? Su combi. No llegaron a su chamba. ¿Y cuándo se va a ver un poco más estimulada la globulina transportadora de hormonas sexuales? Según la edad, según algunos anticonvulsivantes, por algunos estrógenos, enfermedad hepática, de las más importantes, porque se sintetiza en el hígado la globulina, por el hipertiroidismo y también por el VIH. Acá se produce bastante lo que es la globulina transportadora, por lo cual te puede dar una pubertad precoz, por así como vimos en la anterior clase. Ok, chicos, importante eso, son datitos, ¿no? Datitos extras. En fin, una vez mencionado eso, chicos, este PPT también parece interesante. Porque los cambios de hipogonadismo, bueno, el déficit de los andrógenos en el caso de los varones, va a ser diferente tanto en el feto, durante la pubertad y cuando eres adulto. Eso también pasa en las mujeres, pero lo mencionan más en lo que son los hombres, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el feto? En el feto, ¿qué va a pasar? Puedes tener una hipospadia distal. Puedes tener una insuficiente, una ausencia de masculinización de genitales externos. No desarrollas tus genitales externos cuando eres feto. Ok, puedes tener micropene, puedes tener una normal posición de lo que son los testículos, criptorquidia, etcétera, ¿no? Eso es en el feto, por la falta de andrógenos. ¿Qué clínica te podría dar cuando eres un púber, un pequeño púber? Te podría darte el síndrome de eunuquedismo, que es el tipo fenotípico de un eunuco. ¿Qué más te puede dar? Te puede dar que no te va a cambiar la voz. Te puede ver que el crecimiento del vello facial y el vello púbico va a ser mínimo, que tu volumen de testículos va a ser de un chiquito, de un niño, etcétera, ¿no? Y en el adulto, principalmente, ¿por qué se caracteriza esta falta de andrógenos? Se caracteriza más que nada por la disminución del libido, la infertilidad, ¿ok? Y disminución del libido y la infertilidad. Además, como pérdida de fuerza, hormocromática, etcétera, ¿no? Pero son algunas variantes clínicas que se pueden ver de la vida en el caso de un varoncito, ¿no? Y ahora vamos a hablar de nuevo, chicos, sobre algunos síndromes que se presentan en el varón. Ya vimos también, muchachos, lo que es el síndrome de Kallmann, por lo cual creo que no es necesario que se los repita. Solo es importante que te acuerdes de la palabra anosmia, ¿no? La palabra anosmia. Importantísimo, muchachos. ¿Qué síndrome nuevo vamos a ver? El síndrome de Pasqualini, ¿ok? El síndrome de Pasqualini, chicos, se caracteriza por una secreción de hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH reducida, ¿ok? Pero va a ser suficiente para estimular a la FSH, ¿ok? Estimulas un poco la FSH, pero no estimulas a la LH. Y al estimular a la FSH, vas a estimular lo que es la espermatogénesis, ¿ok? Lo cual, a este síndrome de Pasqualini también se le conoce como el eunuco fértil. Ese es importantísimo que te aprendas, chicos. Eunuco fértil. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en la secreción de GnRH que implica en que secretes bastante FSH o por lo menos una cantidad moderada de FSH, pero que no secretes lo que es la LH. Por lo cual vas a tener un hipogonadismo por déficit de LH, pero al tener FSH vas a producir lo que es la espermatogénesis. Y cuando tienes espermatogénesis, eres fértil porque estás produciendo espermatozoides. ¿Ok? Este es el eunuco fértil, muchachos. Síndrome de Pasqualini.
Después tienes al síndrome de Prader-Willi, que lo habíamos visto bastante en, si no me equivoco, en lo que era el ¿cómo era esta banda? En los gorditos, en la teoría de los gorditos. El síndrome metabólico, ahí está. Me había olvidado un poco. En el cual recuerda que el síndrome de Prader-Willi recuerda que se va a caracterizar, obviamente, uno, por órganos sexuales subdesarrollados. Vas a tener trastorno del sueño, vas a tener retraso mental, vas a tener lo que es la necesidad de comer a cada rato, un antojo constante de alimentos, que por lo cual te va a causar un aumento de peso rápido, ¿no? Vas a ser un poquito gordito. Ok, muchachos, importantísimo. El síndrome de Prader-Willi, que también ya lo conoces por temas anteriores. Esto es en el caso de chicos de un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿ok? Hipogonadotrófico, por eso acá le puse hipo-hipo, ¿ok? Hipogonadismo hipogonadotrófico, síndrome de Kallmann, Pasqualini y Prader-Willi, ¿ok? Ejemplos de hipogonadotrófico, lesión a nivel de el eje hipotálamo-hipofisiario. Y hablemos del hipo-hiper, que es el síndrome de Klinefelter, muchachos, el característico, el XXY. El síndrome de Klinefelter, muchachos, es el, creo que el más común de un hipogonadismo hipergonadotrófico, en el caso también de los varones. ¿De qué se va a caracterizar, muchachos? Uno, por poco vello facial, por una musculatura poco desarrollada, por ginecomastia. La ginecomastia es muy importante, y obviamente por una disgenesia gonadal, testículos pequeños, falta de vello, bueno, todo eso, ¿no? Que implique una disminución de las hormonas gonadotróficas. Ok, muchachos, ese es el síndrome de Klinefelter. Y obviamente le vas a diagnosticar con lo que es también un cariotipo al encontrar el XXY. Ok, chicos, importantísimo el síndrome de Klinefelter, que también, si no me equivoco, lo habíamos tocado antes en una clase, en la semana 2, si no me equivoco. ¿Y cuál va a ser el tratamiento, muchachos? El tratamiento va a ser con reemplazo de andrógenos, ¿ok? Con enanato, con propionato, etc., ¿no? Va a reemplazar la testosterona con andrógenos, ¿no? Con consejo genético y, obviamente, soporte psicológico. Porque a un varón le afecta mucho en lo que es el momento de su autoestima. Una vez que ingresa al colegio y sufre un poco de lo que es el bullying. Y así te va a poner caso clínico en tu examen. Que paciente sufre bullying y acude a consulta porque no se siente cómodo con su cuerpo. Y de ahí te vas a sacar un poco de lo que es el diagnóstico. Ok, muchachos, eso es importante. Soporte psicológico, consejo genético y el reemplazo total con lo que son los andrógenos. Ok, muchachos, reemplazo con lo que son los andrógenos. Y ahora, chicos, vamos a mencionar un poquito, vamos a recordar un poco de lo que es fisiología. La diferencia, no me deja ver el título, la diferencia sexual, ok. Tú tienes que acordarte, chicos, que hay un sexo cromosómico, ¿no? Que se da en el momento de la fecundación. El sexo cromosómico se da en el momento de la fecundación, en el cual va a ser tanto para las mujeres diferente como para los varones diferentes según su cromosoma característico, ¿no? Y esto va a ser hasta la semana 8 de fecundación. Una vez que pasa la semana 8, va a pasarse a lo que es el sexo gonadal. ¿Por qué? Porque en la semana 8 ya se empieza a sintetizar un poco lo que son las hormonas sexuales. Ya empieza a funcionar lo que es tu eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ok? En la semana 8 del fetito. ¿Ok, chicos? Importante. De desarrollo. Acá ya empieza a funcionar lo que son un poco las hormonas sexuales. Y pasamos al sexo fenotípico. ¿Cómo se forman los genitales externos? Todo eso. Y esto es muy importante, muchachos. En el varón, esto es importante que lo noten, chicos. En el varón vas a tener a la hormona antimulleriana, ¿ok? ¿Qué significa la hormona antimulleriana? Esta hormona antimulleriana, chicos, se va a encargar de producir la regresión de los conductos de Müller, los que están acá. Estos se van a regresar, por así decirlo, se van a eliminar por la hormona antimulleriana del varón. ¿Y por qué es importante? Porque la hormona antimulleriana, al regresar a los conductos de Müller, va a permitir que no se produzcan tanto las trompas de Falopio, el útero y la porción superior de la vagina. ¿Ok? Ya que el conducto de Müller se encarga de producir esas tres estructuras que he mencionado, tanto como las trompas de Falopio,
el útero y la proximal por cima superior de la vagina. ¿Ok? Eso se encarga del conducto de Müller en la mujer. Y es en el varón, gracias a la hormona antimüleriana, que esto no se produce. Ahí vas una hormona, hormona antimüleriana. Después tienes la testosterona. ¿Ok? Los andrógenos, la testosterona. La testosterona, chicos, ¿qué te va a producir? A los conductos de Wolf. ¿Ok? Los conductos de Wolf, que están acá. ¿Para qué sirven los conductos de Wolf? Para resolverte lo que es el epidídimo, los conductos eyaculatorios, todo lo que es el aparato reproductor masculino interno. ¿Ok? Los conductos de Wolf. ¿Ok? Vas dos hormonas, hormona antimüleriana, la testosterona, y después tienes la dihidrotestosterona. ¿Ok? Dihidrotestosterona. ¿De qué se va a caracterizar, chicos, la dihidrotestosterona? Para permitir el desarrollo de que son los caracteres sexuales externos, ¿ok? Tanto como el pene, escroto, testículos, etc. ¿Ok, muchachos? Eso es importante también que lo tengan en cuenta, ¿ok? Espero que se haya entendido eso del sexo fenotípico, del sexo gonadal, del sexo cromosómico. Porque eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, hay unos genes comprometidos en esto de la diferenciación sexual. Estos genes que están en estos cuadritos que son el SRI, SFI, SOX9, DHH-gen, DAX1, WT1, que es el gen del tumor de Wilms, son algunos genes comprometidos en la diferenciación sexual, en el cual el más importante, en mi parecer, es el SRI, ya que el SRI, muchachos, es el mayor regulador de la determinación sexual masculina. ¿Ok? Es el mayor regulador de la determinación sexual masculina. Por lo cual, no sé si te acuerdas que en el síndrome de Swyer, el gen SRI estaba comprometido. Y como este es el principal regulador de la determinación sexual masculina, se va a producir de que tengas, en el caso de las mujeres, el cariotipo de un varón, pero fenotípicamente eres una mujer. ¿Ok? Debido al compromiso de este gen, el SRI, ¿ok? Después tienes como otros, como el SOX9, que se caracteriza por una displasia esquelética asociada a una reversión sexual, el DHH-gen, el WT1, que está caracterizado también por algunas enfermedades en lo que es el hígado, por eso es el tumor de Wilms, entre otros, ¿no? Y así nos podemos hablar de la función de cada gen, nos podríamos pasar hablando de acá hace como 2 horas, y no es la idea tampoco, ¿no? Y nunca ha sido preguntado, así que no te voy a decir que no lo estudies, porque eso obviamente puede que esta vez te venga a ti, ya que están algo medio especiales con tu promoción, pero importante que tengas en cuenta nomás que estos son los genes comprometidos en la diferenciación sexual. ¿Ok, chicos? ¿Y en qué situaciones, chicos, tú, si eres un niño o una niña, vas a pensar en la posibilidad de un trastorno del desarrollo sexual? ¿En qué posibilidades tú te pondrías a pensar eso? Obvio, en una criptorquidia, en una hipospadia, en una fusión posterior de los labios en el caso de la mujer, en una clitoromegalia, en un microfalo, en un fenotipo femenino con una gónada palpable, infantes con genitales discordantes y cromosoma sexual, hipospadia con gónada unilateral no palpable, etc. ¿No? Ya son características clínicas que a ti te hacen pensar allá. Esto podría ser un trastorno de desarrollo sexual. ¿Okay? Son algunos ejemplos de algunas situaciones, tanto en niños y niñas, que te podrían llegar a pensar esas características. ¿Ok, chicos? Hasta ahí también todo claro. Y ahora hablemos de un tipo en especial, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ok? De este tema de hiperplasia suprarrenal congénita, viene bastante, lo dicen, que viene, será unas 2 preguntas, 3 preguntas, lo que es un subtema de un tema, ¿no? Bastante, creo yo. Entonces, ¿de qué se caracteriza la hiperplasia suprarrenal congénita, muchachos? Se caracteriza por un déficit de la P450 o de la enzima de excisión de cadena lateral del colesterol. ¿Ok? ¿Esto qué te va a producir, muchachos? Este déficit del P450. Te va a producir un déficit de andrógenos y falla adrenal primaria. Y además, te va a producir un déficit de glucocorticoides y mineralcorticoides. ¿Ok? Es la primera causa de genitales ambiguos en el recién nacido, la hiperplasia suprarrenal congénita. La forma más frecuente, ¿cuál es? Se da por el déficit de la 21-hidroxilasa. 21-hidroxilasa. Importantísimo también, muchachos.
¿Cuál es la forma clásica de esta enfermedad, chicos? Los genitales ambiguos en niñas y la pubertad precoz en lo que es en niños. ¿Cómo tú diagnosticas, muchachos, una hiperplasia suprarrenal congénita? Esto es importante porque esta es la pregunta que me vino a mí. Elevación de 17 OH, progesterona y confirmación genética, obviamente, ¿no? Por el déficit del P450 y déficit de 21-hidroxilasa. Si ves una elevación del 17 OH, progesterona, lo confirmas por una hiperplasia suprarrenal congénita. Y hay una forma no clásica que es una tardía. Y acá sí quiero que me pongas atención. La forma no clásica tardía se presenta más que nada en mujeres adultas. En mujeres adultas. Y van a presentar hiperandrogenismo, van a presentar oligomenorrea y subfertilidad. ¿Ok? Es por eso que se puede confundir un poco con lo que es el ovario poliquístico. ¿Qué lo diferencia del ovario poliquístico? Este diagnóstico, la elevación del 17-OH progesterona. ¿Ok? Vas a tener hiperandrogenismo, oligomenorrea y subfertilidad en la forma no clásica o tardía de la hiperplasia suprarrenal congénita. Importante, ¿ok, chicos? Puede ser que te haya venido en tu post-test, no sé, puede ser. Importante. ¿Y cómo le evalúas? Obviamente ya vimos por el cariotipo, por el 17-OH progesterona, puede haber una mutación en el SRI. Y también por la testosterona y otros esteroideos. Y también algunas imágenes como ultrasonografía, resonancia magnética, visualización laparoscópica y ureteroma retrógrado, ¿no? Pero ya otros métodos de evaluación para la hiperplasia suprarrenal congénita. Y listo, chicos. Eso fue todo con lo que era hipogonadismo, tanto en lo que es mujer, tanto en lo que es el varón. Para pasar a que es el tema ya, el penúltimo del día, que es el hiperparatiroidismo. Que es un tema chévere. Chicos, el hiperparatiroidismo, yo quiero que te aprendas este eje que es más que nada depende del estímulo del calcio, ¿no? Si tú ves que tu calcio está bajo en sangre, la glándula paratiroide va a estimular a la parotormona, ¿ok? Si tienes bajo calcio, la glándula paratiroide va a estimular lo que es la parotormona. ¿Esta parotormona qué va a pasar? Simula liberación del calcio. ¿Qué más? Incrementa el calcio en los riñones y también incrementa el calcio en lo que es el intestino. Y esto va a ayudar a que se fabrique también lo que es la vitamina D, ¿ok? A nivel del intestino. Así que, por obvias razones, a la parotormona lo que va a originar es que aumente el calcio en tu organismo, ¿no? Aumente el calcio en lo que es en sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes el calcio muy elevado? Cuando tienes el calcio muy elevado, High Blood Calcium Level, ¿qué va a pasar? Tu hormona tiroidea, tu glándula tiroidea, va a secretar lo que es la calcitonina, ¿ok? La calcitonina, que va a reducir los niveles de calcio en los que ya mencionamos, tanto en lo que es el riñón, tanto en lo que es el intestino y tanto en lo que es en los huesos, ¿no? Va a reducir los depósitos de calcio, por lo cual el calcio va a bajar en sangre y así va a repetirse el ciclo, ¿no? Tanto estimulándose por el nivel de calcio en lo que es en sangre, ¿ok? A más calcio, más calcitonina. A menos calcio, más parotormona. ¿Ok? Eso es importante que lo tengas en cuenta. Y hay algunas presentaciones clínicas del hiperparatiroidismo que tú tienes que entender. Que hoy día solo vamos a hablar del hiperparatiroidismo primario. Tienes al hiperparatiroidismo primario sintomático, tienes al hiperparatiroidismo normocalcémico, tienes a la crisis paratiroidea y tienes al hiperparatiroidismo clásico, ¿no? Son los cuatro tipos de hiperparatiroidismo primario más frecuentes. Y me acuerdo una pregunta de mi parcial antiguo, en el cual me ponían, no es una presentación clínica común del hiperparatiroidismo primario, ¿no? Te ponían las cuatro y te ponían una X, ¿no? Que es por eso que esa pregunta era un regalo, ¿no? Tienes que aprenderte bien cuáles son los cuatro típicos, o mejor dicho, las cuatro presentaciones clínicas más comunes del hiperparatiroidismo. ¿Ok, chicos? Y el hiperparatiroidismo, chicos, se va a caracterizar más que nada por un exceso de calcio, ya que la parotormona está excesiva. ¿Y por qué se produce un hiperparatiroidismo, chicos? Más que nada por un tumorcito que está ahí en tu glándula paratiroides, que está estimulando a la formación del calcio. ¿Ok? Y esta hipercalcemia lo que va a ocasionar en tu cuerpo son diferentes manifestaciones clínicas. ¿Cómo cuáles? Tú viste que afecta tanto a nivel renal, gastrointestinal y del esqueleto, de los huesos. A nivel renal, ¿qué te va a producir? Poliuria, polidipsia, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, acidosis tubular distal renal,
diabetes insípida, nefrogénica, entre otras, ¿no? Gastrointestinal, ¿qué te va a producir? Anorexia, vómitos, náuseas, constipación, pancreatitis, úlcera péptica, entre otras. En los huesos, ¿qué te va a producir? Dolor del hueso, osteopenia y osteoporosis. Y ya a nivel neurológico, confusión, estupor, coma, te puede ocasionar a nivel cardiovascular bradicardia, hipertensión, acortamiento del intervalo QT, que eso es importante, porque eso, ahí afecta un poco lo que es la mortalidad y lo que es el hiperparatiroidismo, chicos. Eso es importante que tengas en cuenta las manifestaciones clínicas que se desarrollan en lo que es una hipercalcemia. Ok, chicos, esas manifestaciones clínicas son muy importantes. A ver, me vamos a poner loco. Y ahora vamos a hablar, chicos, del asintomático y el normocalcémico. ¿Qué quiere decir el hiperparatiroidismo asintomático? Quiere decir que estos pacientes tienen una hipercalcemia leve y algunas veces de presentación intermitente. ¿Ok? En el cual el calcio va a estar un poco al límite de superior normal, pero tu paratormona puede permanecer un poco estable. ¿Ok? O sea, en otras palabras, no vas a tener síntomas. Es asintomático el hiperparatiroidismo primario, pero tu calcio está un poco elevado. Un poco elevado. Por lo cual no presenta síntomas, ¿no? No presenta síntomas así importantes, como vamos a ver a continuación en algunos tipos, ¿no? Ese es el asintomático. El normocalcémico es cuando tu paratormona está elevada, pero tu calcio sérico es normal, como un hipertiroidismo subclínico, algo así. PTH elevado y calcio sérico normal. Pero para que diagnostiques a un hiperparatiroidismo normocalcémico, tienes que cumplir ciertas condiciones. ¿Como cuál? Descartar todas las causas secundarias de hiperparatiroidismo y que los niveles de calcio ionizado deben ser normales. ¿Ok? Porque es un hormón calcémico, ¿no? Tiene que estar normal. Esos son los dos primeros tipos. El tercero, y uno de los más importantes, es la crisis paratiroidea. O acá se va a caracterizar por tener una hipercalcemia leve. Tu calcio va a estar muy elevado, superior a 15 microgramos por decilitro. ¿Ok? Hipercalcemia leve, por lo cual vas a tener síntomas marcados de lo que es la hipercalcemia. Vas a tener síntomas muy característicos, como cuáles: disfunción del sistema nervioso, en el cual puedes estar en estado comatoso, puedes tener enfermedad renal, porque recuerda que también afecta a nivel de los riñones. Síntomas gastrointestinales, pero ya severos, como náuseas excesivas, vómitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede ser la primera evidencia de una enfermedad paratiroidea, ¿ok? Ya que te puede dar nefrolitiasis por el excesivo calcio, vas a crear lo que son cálculos de calcio, y esto va a causarte después la nefrolitiasis, enfermedad ósea, etcétera, ¿no? Después, las concentraciones del PTH o de la paratormona van a ser 20 veces el límite superior. O sea, va a estar muy elevado la paratormona, ¿ok? Tu paratormona y tu calcio va a estar muy elevado en la crisis paratiroidea, ¿ok, chicos? Y bueno, otros problemas clínicos que ya te había mencionado, como las náuseas, vómitos, pancreatitis, úlcera péptica, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero que te lleves a la cabeza de la crisis paratiroidea, es que es un cuadro grave, o sea, un cuadro muy grave en el cual tu hipercalcemia y tu paratormona están muy elevadas, ¿ok? Demasiado elevadas. Y por eso la clínica característica, ¿no? Para pasar al hiperparatiroidismo clásico, muchachos, en el cual acá la PTH va a estar elevada y también va a haber hipercalcemia, pero no va a estar tan elevada como en lo que se ve en la crisis para tiroidea. Recuerda que tu PTH elevada en la crisis es más de 20 veces la límite superior. Acá va a estar solo un poco elevada y de hipercalcemia también. Por lo cual, vas a tener algunos síntomas como la nefrolitiasis, puedes tener enfermedad ósea, y la hipercalcemia va a estar por anorexia, estreñimiento, poliuria, etc., ¿no? ¿Cómo te puede ayudar a diferenciar el clásico con lo que es la crisis cuando ya hay síntomas neurológicos? ¿Ok? Cuando hay síntomas neurológicos significa que ya el calcio y tu paratormona están excesivamente elevadas. Cuando tú veas que están muy elevadas, recién vas a tener síntomas neurológicos como el coma, estupor. Así que si te ponen un caso clínico de un paciente que ya está en coma,
tú vas a pensar en una crisis paratiroidea en vez de un hiperparatiroidismo clásico, ¿ok? En cambio, si te ponen un caso clínico de un paciente que solo presenta náuseas, tiene una enfermedad ósea y ven su nivel de calcio algo elevado, vas a pensar más que nada en lo que es el clásico, ¿no? Que son los dos más frecuentes, el clásico y la crisis paratiroidea. ¿Ok, muchachos? ¿Cómo diagnosticas, chicos, lo que es el, cómo se llama, el hiperparatiroidismo? Obviamente con un calcio sérico elevado, una paratormona sérica elevada, y esta es nueva, la hidrovitamina D elevada, porque recuerda que vimos en el cuadrito del inicio, que a nivel intestinal, también ayudaba a que se forme un poco de lo que es la vitamina D, la paratormona, por lo cual vas a tener una hidrovitamina D elevada también, ¿no? Algunos métodos diagnósticos. Ahora, tu teoría, chicos, no te habla de un tratamiento de este tipo de patología, pero me dio el tiempo de buscarlo y el tratamiento en preferencia es más que nada quirúrgico. Te vas a volar a lo que es la paratiroides o la glándula que esté... recuerda que son cuatro glándulas de la paratiroides, ¿no? Si ves que el tumorcito está afectando a una nomás, te vuelas a esa glándula. Si ves que está afectando a toda la glándula, te vuelas a toda la paratiroides, ¿no? Y ahí le das tratamiento ya con calcio, porque como ya no produces calcio, tienes que darle calcio sintético toda la vida, ¿no? Pero el tratamiento de preferencia siempre va a ser el quirúrgico. ¿Ok, chicos? Quirúrgico. Para llegar, ahora sí, al último tema del día de hoy, que es el hipoparatiroidismo, que es mucho más sencillo del hiperparatiroidismo. ¿Qué lo puede causar, muchachos, el hipoparatiroidismo? Principalmente, posquirúrgico, por lo que te acabo de comentar, ¿no? Una paradectomía que te vuelas toda la paratiroides, ya no fabricas calcio, con lo cual te puede dar un hipoparatiroidismo. Un desarrollo normal de la glándula paratiroides por un desarrollo genético, también por una enfermedad autoinmune, como el síndrome poliglandular autoinmune, que si bien te acuerdas hace 10 minutos, vimos que el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 está asociado con el hipoparatiroidismo. El tipo 1 está asociado con hipoparatiroidismo. Después tienes otras como infiltración de la glándula paratiroides, destrucción inducida por radiación, síndrome de hueso hambriento e infección por VIH. Algunas enfermedades que te pueden causar lo que es el hipoparatiroidismo, muchachos. ¿Y qué manifestaciones clínicas se ven en la hipocalcemia? ¿Ok? La hipocalcemia, chicos, se va a ver más que nada por síntomas tanto agudos como crónicos. Los síntomas agudos se van a caracterizar ¿por cuáles? Por presentar tanto espasmos musculares, parestesias, el signo de Chebostek, que es el de acá, la imagen que es vital, chicos, el signo de Chebostek para que tú diagnostiques una hipocalcemia. También el signo de Trousseau, que también está acá en la imagen. Convulsiones, broncoespasmos, etc., ¿no? También mencionamos que cuando tenías un hiperparatiroidismo, el calcio que producía un acortamiento del QT. Pero entonces, si tienes un hipoparatiroidismo por poco calcio, tu QT va a estar prolongado. Acá el QT va a estar prolongado. ¿Qué más va a haber? Hipotensión, insuficiencia cardíaca, arritmia, etc., ¿no? Esas son las manifestaciones agudas. Y ya las manifestaciones crónicas están más que nada con la que es la demencia, las cataratas subcapsulares, parkinsonismo, signos extrapiramidales, que creo que tú ya los debes saber por lo que has llevado en neuro hace poquito, como signos extrapiramidales, etc. ¿Ok? Son algunos síntomas y signos característicos de la hipocalcemia, muchachos. ¿Cómo tú vas a diagnosticar, muchachos, y cuáles son los objetivos de tratamiento en lo que es el hipoparatiroidismo? ¿Cómo lo diagnosticas? Obvio, con la hipocalcemia, ¿no? La paratormona puede estar bajita o puede estar inapropiadamente normal, por el grado de la hipocalcemia. El fósforo va a estar elevado. La vitamina D va a estar normal. En cambio, esta vitamina D, que es la hidroxivitamina D 100.25, va a estar normal o baja también, ¿no? Magnesio normal, creatinina normal. El fósforo, la excreción renal va a estar un poco reducida. La excreción urinaria del calcio es elevada en estos casos de hipoparatiroidismo, etcétera, ¿no? Ya son hallazgos de laboratorio muy específicos. Ya si te los quieres memorizar, eres bien invitado a memorizártelos. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento, muchachos? Obviamente, disminuir los síntomas de la hipocalcemia producida por el hipoparatiroidismo, ¿no? Mantener los rangos de calcio
tanto entre de 8 a 8.5 miligramos por decilitro. ¿Ok? Normales bajos. También mantener los niveles séricos del fósforo en niveles normales altos. Evitar la hipercalciuria, evitar la producción de fosfato de calcio elevado y corregir la hipomagnesemia. ¿Ok, chicos? Son algunos de los objetivos de tratamiento que vas a ver en lo que es el hipoparatiroidismo. ¿Ok? Pero lo más importante de todo es mantener los niveles de calcio sérico en rangos normales bajos. ¿Ok? Mantener los niveles de calcio sérico en rangos normales bajos. ¿Y cuál va a ser el tratamiento a la cabeza, muchachos, del hipoparatiroidismo? El calcio. El calcio, también tienes que poner vitamina D con calcitriol, alfacitriol, etcétera, ¿no? E hidroclorotiazida también, para controlar lo que es la hipercalciuria. Que recuerda que en el hipoparatiroidismo estás botando calcio a través de los riñones, a través de la orina. Por eso usas hidroclorotiazida. Y el calcio es más importante, ¿no? El tratamiento para el hipoparatiroidismo, en el cual la dosis de adultos va a ser de 1000 a 2000 miligramos y de dosis de niños va a ser de 25 a 50 miligramos, hasta llegar a lo que es 1000 a 2000 miligramos también, ¿no? Y así, chicos. El tratamiento principal es el calcio, bueno, y también vitamina D. Y ya, chicos, eso es con respecto a lo que es el hipoparatiroidismo. Y así termina la clase de hoy día, chicos. Ya para dejar mañana dos temitas importantes que son la osteoporosis y, si no me equivoco, enfermedades enzimáticas. No, hipertensión endocrina, ahí está, hipertensión endocrina. Que también es un tema sencillo. Que mi plan de mañana es acabarlo todo en media hora para que nos agarremos una horita en lo que es el repaso para tu examen de lo que es endocrino, con algunas preguntillas de banqueo, como tú ya conoces, como hemos hecho en Infecto también. ¿Ok, chicos? ¿Todo claro para pasar de una vez a lo que es su delicioso post-test y se vayan tranquilos a disfrutar su sábado? Que yo hoy día tengo que preparar maletas ya que mañana voy de viaje. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo perfecto? Ya para pasar a su post-test. ¿Me dan luz verde, chicos? ¿Todo bien? Sí, Diego. Sí, Perfecto. Diego. Entonces voy a compartir su post-test, muchachos, para que sean libres. Continuar. Compartir y copiar enlace. Lo voy a poner por Telegram. Y también lo voy a buscar por acá. Entrando, chicos, a lo que es su quizzes. El último de endocrino. Sí, es el último, porque mañana no va a haber quizzes ya que repaso. El último, muchachos. Vayan entrando, chicos, vayan entrando. Ah, su madre. Somos 15, creo, que debe haber 14. Hoy ha habido menos guerreros. Creo porque varios me han dicho que tenían recuperación de tesis también. Triste. Vayan entrando, chicos, vayan entrando. Están dos, nada más, y ya. Listo. Iniciamos, chicos, el examen. Suerte a todos y espero que les vaya muy bien. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, siguiente. Diez, nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Muy bien, todos hicieron. Siguiente.
A ver. Ah, sí, casi equivocan, los mato. Dios mío, hay dos que voy a meter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Todos. Siguiente, muchachos. Ya casi se van a tramar un poco en la siguiente pregunta. Wow, ¿alguien ya resolvió? Nice. Acá les voy a dar tiempito porque es bien larga esta pregunta. Las últimas dos son muy largas y son de examen, así que es importante que sepan bien eso. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pasamos. Quiero que sean ágiles, chicos, con las preguntas porque tengo el miedo que en su caso también sea así como en mi caso fue hoy en Traumato, que estén prácticamente un minuto por pregunta. Y no puedes regresar. Así que lo ideal es que seas un poco ágil en las preguntas. Y eso. Más que nada. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Pasamos, muchachos, a ver quién ganó. A ver. Veamos quién ganó, chicos. Tercero quedó Patricia, segunda Gina y primero Noelia. Felicidades, chicas, por haber sacado su notaza. Quiero ver cuánto es el promedio de aprobados. Bien, usted promedio aprobado. Y ya, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Los espero mañana a las 8 para lo que es su repaso y los últimos dos temas de lo que es endocrino. Si me demoro un poquito el día de mañana, chicos, es porque yo pues, mañana estoy viajando a Cusco. Y me voy a aclimatar un poco ahí. Y yo tengo todo planeado para llegar a las 8 allá. O sea, para llegar así y dictar de frente la clase en Cusco. Así que. En el mejor de los casos vamos a empezar a las 8. Cualquier cosita yo les aviso es que se modifica un poco lo que es el horario, ¿no? Pero sin más, eso ha sido todo la clase de hoy, muchachos. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden hacer llegar al interno. Y nada, descansen, chicos, su sábado. Yo voy a hacer maletas, así que nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, Diego.